told me to be strong. Oh, oh, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. López Atoche, ¿sí? Y María Florencia del Boca Costa, sí. Quienes están acompañados por los testigos Aníbal Pontieri, Aníbal, mucho gusto, y Zenaida Chávez Chávez. Encantada, Zenaida. Ustedes van a dar testimonio de la identidad de los contrayentes, que son nadie para contraer el matrimonio, requisito esencial para la validez de este acto jurídico, y también van a dar testimonio de lo que vamos a hacer nosotros ahora. Nosotros vamos a cumplir, María Florencia y Freddy, con cada uno de los requisitos y formalidades dispuestos por la ley para celebrar el matrimonio civil. Cumpliendo con uno de ellos, debo hacerles conocer sus obligaciones. En principio, si saben a qué atenerse, ¿eh? Dice la ley que los esposos deben convivir en una misma casa. Fijarán siempre de común acuerdo el lugar de residencia de la familia y se deberán en forma mutua alimentos, asistencia y fidelidad. Hasta aquí sus obligaciones, todos los demás son derechos porque la ley también los protege. No son difíciles de cumplir estas obligaciones, ¿no es cierto? No. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Freddy no me contesta nada, cuénteme. Dile que después me va a tener que contestar, ¿eh? Cuando le haga la famosa pregunta. Bromas aparte, chicos. Todavía les puedo decir, chicos, dentro de un ratito serán los esposos, ¿eh? Bromas aparte, derechos, obligaciones, requisitos, formalidades, todo sumamente importante porque es el marco jurídico de la institución matrimonio, ¿no? Pero ustedes van a estar de acuerdo conmigo. La esencia del matrimonio, la esencia de la familia, está en los sentimientos. La ley no menciona los sentimientos y está bien que sea así, pero aquí son esenciales. Así que a mí me sigue gustando robarle un ratito a la legalidad para darles el lugar que les corresponde. Decidieron compartir la vida, ¿eh? Decidieron caminar juntos por ella, construir una familia. Los ha traído hoy aquí un proyecto de vida y muchos sueños, ¿no es cierto? Para que estos sueños se hagan realidad, quiéranse mucho. Respétense el uno al otro, compréndanse, cuídense mucho y así les va a ir muy bien. Yo les deseo lo mejor, que sea otra hermosa etapa en la vida y que se les cumplan sus sueños. Sinceramente, ¿eh?
Y ahora vamos a cumplir con el que a mi modo de ver es el más importante de los requisitos. María Florencia y Freddy, yo les voy a preguntar si se aceptan por esposos. Voy a tomarles el consentimiento para que ustedes manifiesten en forma fehaciente, como lo exige la ley, su voluntad de contraer matrimonio en presencia de los testigos y de todos ustedes que han venido a acompañarlos también. ¿De acuerdo? Si son tan amables, se acercan los novios, por favor. Muy bien, Freddy William López Atoche, ¿aceptas a María Florencia de Boca Costa como tu legítima esposa? No. Muy bien, entonces no se celebra la ceremonia. Muy bien, damos por finalizado este acto. No tengo nada más que decir. ¿Quieres pasar a hablar conmigo? No, está bien, gracias. Bueno, entonces. Buenos días, chicos. Buenos días. Señor Rezorra, ¿por qué dice que no? Yo no le voy a preguntar nada. Buenos días a todos. Buenos días. As long as
You've had